La pandemia del COVID-19 coloca a las personas, la sociedad en general y sus instituciones en un escenario complejo con graves repercusiones en todos los ámbitos de la vida. En el caso de las mujeres, la crisis impacta de manera diferenciada en función del género, clase, raza, situación administrativa, edad, diversidad funcional y sexo genérica. Estamos hablando de violencias estructurales que la pandemia ha acentuado y que ha aumentado el nivel de vulnerabilidad en el colectivo de las mujeres. Yo tengo ganas de ir al parque y al colegio para jugar con mis amigos y amigas. Yo no tengo a nadie que me ayude, estoy sola en casa con un niño pequeño, sin colegio y ocupándome de todo. Yo no tengo la protección necesaria para realizar mi trabajo de forma segura. Yo tengo miedo de contagiar a mi familia. Tengo que aceptar un trabajo desprotegido para proteger a mis hijos en mi país. Yo no tengo la seguridad de que mi hija reciba la misma asistencia sanitaria allí en mi país. Tengo preocupación por coronavirus aquí en España y en mi familia, al Congo. Yo no puedo estar tranquila, tengo miedo y estoy todo el tiempo controlada por el maltratador. Yo no puedo salir adelante. No puedo trabajar, mi historia de violencia, si no tengo para comer. Tengo problema para apuntarme para el examen porque no tengo ordenador en casa. Yo tengo que compaginar mis 7 horas de trabajo telemático con las tareas de mis 2 hijos mayores y la lactancia a demanda de la pequeña. Mi marido se encarga de los niños mientras yo trabajo, pero al final muchas veces me reclaman a mí, y eso hace muy difícil, si no imposible, mantener la concentración. Necesitamos respuestas y soluciones reales ante la desigualdad. Sin nosotras no habrá paz.